Copa Airlines será la primera compañía latinoamericana en adoptar el IATA Travel Pass, mecanismo desarrollado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en medio de la pandemia del coronavirus, con el propósito de que los viajeros ofrezcan a los gobiernos y líneas aéreas internacionales información más detallada sobre los diagnósticos clínicos realizados de pruebas COVID-19, exámenes o información sobre la vacuna. El gobierno de Panamá junto a otras líneas aéreas empezarán a implementar este mecanismo a modo de prueba para garantizar la fluidez de los viajes y permitir así la reactivación del turismo mundial, pero de forma más segura. En el caso de Nicaragua es un poco diferente, nosotros no tenemos una línea aérea nacional, de hecho solamente las líneas que vienen son extranjeras, y en el caso preciso de Panamá, el hub de Copa es uno de los más importantes de Latinoamérica, entonces no hay una comparación para decir que el gobierno tenga que influir tanto en la implementación de este pasaporte. Si Copa lo implementa, ahorita está en prueba en Panamá, si Copa lo logra implementar, seguramente lo va a implementar en todos los aeropuertos, en todos los lugares donde Copa atiende, y por lo tanto va a ser implementado en Nicaragua. Josefina Bonilla, médico y especialista en salud pública, manifestó que el pasaporte sanitario internacional será un mecanismo más para que los viajeros puedan prevenir el contagio de la COVID-19, pero también los sistemas de salud de los gobiernos mantengan un mejor control sobre el virus y su portador, además de hacer los viajes más ágiles. Un pasaporte sanitario internacional bien diseñado puede contribuir a la protección de la población y en el control de la pandemia, a la vez que cuida los negocios viajeros, turísticos y de toda naturaleza vinculante, ya que también son vulnerables a fracasar si no se evita el contagio con SARS-CoV-2 lo más posible. Realmente estos pasaportes, una vez que están diseñados, deben llevarse a una divulgación y a un entrenamiento de diversos tipos de profesionales o técnicos que en la ruta de los viajes va haciendo uso de este instrumento sanitario internacional. El pasaporte sanitario es una aplicación móvil que podrá ser descargada por los viajeros para alimentarla de información básica que piden los gobiernos y las líneas aéreas para realizar un viaje de un país hacia otro. Jimmy Romero, Voz TV.